buenos días amigos, ¿cómo estamos? Hal. Oye, come on. Yo tengo una ciudad llena de encantos. Yeah. Maravillosa sin igual. Es un reto el que tenemos nosotros para alcanzar siempre a liderar y ser los líderes lo que a turismo se refiere. Y es por eso que de 6 años para acá nuestra administración ha dado mucho énfasis al aporte turístico y hacer conocer lo que Naranjal tiene a nivel del país y también de la provincia. Es un trabajo muy relevante que venimos realizando. Que este Festival del Cangrejo es una inversión netamente municipal, 100% municipal, que se verá reflejada en el ingreso, que se retribuirá ese día no solamente a los del recinto ferial, sino a todo el pueblo en general. Porque ustedes recordarán que el año pasado Naranjal vivió una fiesta única. Y esperamos este año superar todo. Nosotros como municipio lo que hacemos es incentivar el turismo. Y esa inversión de 10.000, 11.000 dólares se ve reflejada en un ingreso para nuestro pueblo. El municipio no se beneficia en nada. Lo que hace es que el pueblo se beneficie. Si tenemos nosotros 20.000 visitantes, y le voy a poner una media de 10 dólares que deje en Naranjal, no solamente en la ensalada de cangrejo, que se tome un agua, que se tome una cola, que compre una humita o lo que sea, quedan 200.000 dólares dentro de Naranjal ese día. O sea, nosotros como municipio lo que hacemos es incentivar el turismo, y esa inversión de 10.000, 11.000 dólares se ve reflejada en un ingreso para nuestro pueblo. El municipio no se beneficia en nada, lo que hace es que el pueblo se beneficie. Si tenemos nosotros 20.000 visitantes, y le voy a poner una media de 10 dólares que deje en Naranjal, no solamente en la ensalada de cangrejo, que se tome un agua, que se tome una cola, que compre una humita o lo que sea, quedan 200.000 dólares dentro de Naranjal ese día. O sea...